Soy Sonia Bárbara, directora del Prostíbulo Poético de Barcelona y madame del Prostíbulo Poético de Barcelona. Vamos a hacer una cosa. Bueno, es shock hoy el tema. Creo que vamos bien porque estáis en estado de shock, no tenéis desayuno. Os voy a poner un vídeo que probablemente se va a cortar a la mitad, cosa que también es bastante chocante, y luego continúo yo, ¿vale? O sea, cruzamos los dedos para que el vídeo se vea entero, pero si no, seguimos en shock, ¿de acuerdo? Es el segundo, este, exacto. Brillos de bronce y cráteres de luna en la mirada. Yo prefiero meteoros en las entrañas. Yo quiero una esfinge de metales pesados con un juego de llaves y un laberinto en cada mano. ¿Queréis? Cuando la playa en invierno, otoño en dulce y melocotón. Nudos de cereza detrás de las orejas. Vuelos sin colisión. Yo prefiero Babilonias y el ajedrez del diablo, porque cuando el verano hace tiempo y el melocotón se pudra y el tiempo de las cerezas pase, será ella quien nos tribune bajo tacones de titanio, uñas de quebra y vocación de tomahawk. Lleva media alma lavada de rebeldía y ríe, absurda y alegre, con el mismo combo y platillo con el que los explosivos anuncian su propio final. Duerme, tranquila y absoluta, en lo alto de su eso está... Ups, shock. Vale, el poema continúa. Él es Dante Alarido, que es el autor de este poema, y esa soy yo, Madame Taxi. Levantas la mano y te llevo donde tú quieras. Entonces, esto es una pequeña muestra de lo que es un espectáculo, un evento del Prostíbulo Poético. Os voy a intentar contaros un poco de dónde viene el Prostíbulo Poético, cómo nació, cómo se ha desarrollado, qué estamos haciendo ahora. No sé si alguien tiene idea de... No sé si alguno de vosotros habéis estado alguna vez en uno de nuestros eventos. Una, dos, muy bien. Tres. Bueno, vosotros ya lo sabéis. La idea del Prostíbulo Poético nació en Nueva York. En el año 2006 había tres estudiantes de un máster de poesía. Máster de poesía, qué bien suena. Que querían publicar sus poemas y no sabían cómo hacerlo porque solo recibían negativas de las editoriales. Entonces decidieron inventarse un burdel de fantasía en el que venderían sus, o sea, serían como las putas en la calle, pues, pero ellos lo harían con versos. Entonces crearían un espacio con su cliente, ellos le ofrecerían su poema y el cliente pagaría por esto y por estar en privado recibiendo esto tan íntimo, ¿no? De esta manera financiaron el primer libro del Prostíbulo Poético en Nueva York. Entonces, una de estas tres personas se vino a Barcelona, le pidió a la madame de allí abrir un prostíbulo en Barcelona, la madame le dijo que sí y empezó el Prostíbulo Poético en Barcelona. Cuando yo entré a formar parte del Prostíbulo Poético de Barcelona, era una noche maravillosa de luna llena, del mes de junio, el evento era en un barco y
bueno, era fantástico, y no sabía lo que me iba a encontrar cuando me dijeron prostíbulo poético. Esta es una de las bazas del prostíbulo poético, que cuando vas no sabes muy bien qué va a pasar ni qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, llegué allí, empezaron a aparecer una poeta tras otra, recitando, y luego llegó el plato fuerte. En el plato fuerte del prostíbulo poético tú tienes que poner de tu parte. Es el momento en el que compras una ficha, son unas fichas como de casino, y entonces pagas por esto y vas a la chica o chico que más te ha gustado y le dices que quieres estar con él. Entonces él coge tu ficha, te coge de la mano y te lleva a algún sitio. Y tú pues te dejas hacer porque estás súper nervioso, no sabes lo que va a pasar y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la poeta te recita en este estado como de no se sabe muy bien qué va a pasar y hay entre miedo, vulnerabilidad, pues el poema te atraviesa así directamente, ¿no? Se crea como un espacio muy potente entre el poeta y la persona que está recibiendo el poema. Y eso, pues, te queda un poco como en shock, ¿no? Tienes que digerir qué está pasando ahí, y luego te engancha, directamente quieres más. Entonces, bueno, hablé con Kylie Sweet, que era la directora del prostíbulo poético, para entrar a formar parte del burdel este loco, y empezamos a trabajar para mejorarlo y tirarlo para adelante. Y bueno, pues a partir de ahí han pasado muchas cosas. El prostíbulo poético ha ido creciendo. Lo que en principio era solamente un evento de poesía se ha convertido en una asociación cultural que tiene colaboradores como Erika Lust, directora de cine, que no sé si conocéis, es una directora de cine para adultos, que respalda nuestro proyecto desde el primer día. Está Views Indiscret, que también estuvieron por aquí, está la editorial Killer 71, hay los cinemas Girona, hay como un montón de gente que respalda esta idea y que hace que cada vez crezca más, ¿no? Entonces, no sé qué más puedo contaros del prostíbulo poético. ¿Tenéis preguntas? Si tenéis preguntas, pues yo os contesto. Si no, sigo por otro lado. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene curiosidad sobre algo en concreto? Dime. ¿Cómo se hace para hacer el prostíbulo poético? Pues tú me lo dices a mí. Tenemos una entrevista y luego vemos qué pasa. ¿Eres escritor? No, es por curiosidad. Vale. ¿De qué mundos vienen los poemas? El colectivo está formado básicamente por escritoras y escritores de poesía, aunque también pueden escribir otro tipo de... O sea, pueden escribir relato corto, novela y tal, pero básicamente es poesía. Luego tenemos, trabajamos también con más artistas, trabajamos con gente que hace cosas que no encajan en ningún sitio, que no saben dónde mostrar, pues el prostíbulo es el sitio donde mostrarlo. Trabajamos con diseñadores gráficos, gente que hace cine, bueno, es como se van como juntando cosas ahí, aunque la base son escritores. Tenemos actrices también, músicos. Entonces, la gente se pone en contacto conmigo, me envían un mail o algo así, y entonces yo les pido que me envíen textos, empezamos a mirar quién quieren ser dentro de este espacio, porque en principio todo vale. Ellos me presentan, yo les pregunto quién quieren ser, ellos empiezan a pensar, se buscan un alter ego y empiezan como, de repente empiezan a ocurrir cosas que les llevan por un camino u otro, ¿no? La gente, siempre les digo, ¿cuáles son vuestras obsesiones? ¿Cuál es tu obsesión y tal? Entonces,
los pájaros. Vale, muy bien, pues va, vamos a tirar por ahí. Entonces empiezan a, ¿por qué te obsesionan los pájaros? ¿Por qué tal, esto, lo otro? Cuentan un rollo enorme de los pájaros, esa obsesión con los pájaros, y llegamos a algo, y ahí es donde se empieza a crear como este alter ego personaje que te hace luego estar delante de tu cliente con una especie de máscara de protección, pero que más que una máscara es como... es como otra parte de ti que tienes ahí y que quieres y que te da vergüenza que salga de otra manera, pero en el postíbulo poético está bien, no pasa nada, puede ocurrir y es aceptado y puede ser todo lo loco que quieras, así que esto está bien. La gente luego se confrontan con ellos mismos, porque es el hecho de que los otros paguen para estar contigo, aunque no sea nada sexual, crea muchas comeduras de tarro a veces y todo, y unos se van, no pueden soportarlo, es como, ay, no, no tengo clientes, y no pasa nada, relájate, ya llegarán. Mujeres mayores también, me gusta mucho que tenemos mujeres de... Hay una mujer que tiene 60 años, otra tiene 50 y pico, y la valentía de ponerse ahí delante de... O sea, al lado de estas otras chicas tan jovencitas y tan... ¡Ay, luminosas! Está muy bien, luego tienen colas de clientes las mujeres mayores, es fantástico. Y no sé, más o menos es así la selección. Tengo reuniones con ellos y vamos creando, claro, a partir también de lo que escriben o no. Si escriben muy mal, muy mal, muy mal, pues buscamos a ver qué otros talentos hay por ahí, ¿no? También hacemos talleres de escritura para que la gente... Porque hay veces que la gente se acerca porque... No sé, les fascina la idea del prostíbulo poético, pero no escriben o les encantaría escribir, pero... Y bueno, empiezan con un taller, empiezan a conocer autores. También el tema de la poesía, como es esto... La poesía es el género literario como más que está en los sótanos, ¿no? En las librerías tú entras y vas a la FNAC y tal y ves pasillos de libros de cocina, de libros de historia, de guías de viaje, de tal y de cual. Y luego hay un pequeño apartado así en el que hay poesía y teatro y no ocupa más de un cuarto de pared de esta, ¿no? O sea que la poesía es una cosa que sigue estando en el sótano de la literatura, pero bueno, yo siempre he dicho que en el sótano hay más vida que en la superficie y es donde se gestan cosas muy potentes y a mí es lo que me interesa. Así que, dime. ¿Más o menos cuánta gente soy? ¿Hay chicos? Sí. Me da mucha curiosidad. Ahora somos unas 27 personas. Y es como un burdel de verdad, en realidad entran, salen, se echa el novio y se van, su novia dice hasta que hemos llegado se acabó, o el prostíbulo yo, y cosas así, y luego, ¿qué más me has preguntado? Sí hay chicos, no muchos, pero sí hay chicos. Yo cuando llegué al prostíbulo poético había muchos hombres, era básicamente hombres y cuatro o cinco mujeres, ¿no? Y los hombres, a lo mejor ahora esto nos va a gustar, queridos, sí. Entonces lo que pasa con los hombres, si me equivoco me corregís, pero imaginaos que una mujer va a pagar por estar con vosotros en privado mientras vosotros le decís, bueno, le decís al oído un poema que habla de cosas como muy guarras, ¿no? Porque los hombres tienen esta tendencia que, poesía de prostíbulo poético, vale, venga. A ver, lo voy a sacar todo aquí, nena, ¿sabes? Y entonces, pues, básicamente lo que hacían era abrir su cola de pavo real y ligar. Y era, no, queridos, no estamos para ligar aquí. Entonces,
Porque a mí lo que me interesa del encuentro este entre el cliente y la poeta es que se crea un espacio de vulnerabilidad muy rico, en el que el encuentro es un encuentro en horizontal. Es muy, ni ellos son más porque han pagado, ni la chica es más porque es la escritora. Los dos se encuentran como un punto de como unas tierras movedizas en las que nunca han estado, ¿no? Porque nunca, no se conocen y están en un sitio que tampoco es, no es su casa, no es un sitio, está oscuro, es como van vestidas y tal. Entonces ellos no saben qué va a pasar, los clientes. Entonces se crea un espacio muy para ser sinceros, ¿sabes? Además, lo que ellas están o ellos recitan ha salido de ellos, tienen que escribirlo ellos. No es que tú coges aquí a Rubén Darío y vienes y lees Rubén Darío, no, lo has escrito tú, y por lo general la poesía, para llegar a ella tienes que ir a un lugar bastante profundo dentro de ti que no muestras así como así a nadie, ¿no? Entonces sí que tiene este punto, para mí tiene este punto en común con el sexo, ¿no? También. ¿Eh? Sí, muy íntimo y muy que no vas por ahí descubriendo a todo el mundo así con mucha alegría. O sea, bueno, igual a veces sí, pero entonces eso a mí me resulta interesante. Y sí, tenemos hombres, pero sí que a mí me gustó de alguna manera que se llenase más de mujeres y que la energía fuera más femenina que masculina, porque bueno, existe esto, ¿no? Una energía masculina o femenina, y yo quería que este espacio fuera más de liderado por mujeres, como todos los burdeles, ¿no? Tú vas, o sea, no sé, yo tengo más. La historia nos habla de los burdeles tan dirigidos por mujeres, y dentro pasan cosas de mujeres. ¿Y es por eso que siempre dices las chicas? Sí, siempre me sale lo de las chicas. Teníamos un poeta americano, que Lobo, entonces yo le decía al público que como es muy difícil entrar a formar parte dentro del prostíbulo poético si has nacido hombre, nosotros tenemos nuestra mascota. Y es verdad, casi todos los hombres que entran adoptan personajes de animales. Ahora tenemos un lagarto, hemos tenido un lobo. Es muy curioso esto, no lo había pensado, pero sí. Dime. Sí. Y una pregunta que tengo es, ¿el disfraz sí nos ayuda a caracterizarse de un cliente o de la madama o de las putas, putos? ¿Qué pasaría si no hubiera eso? ¿Crees que no había ese espacio de vulnerabilidad que has dicho? ¿Crees que te expondrías demasiado? ¿Cómo es para vosotras? Esa es la pregunta, es, ¿cómo es para vosotras? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la línea? El disfraz o el alter ego este que encontramos, ¿ayuda? Pues pienso que sí ayuda, porque no es lo mismo si tú y yo nos vamos así, vestidos ahí atrás y hacemos un poema, que sí tiene un punto muy íntimo y tal, pero claro, al ser un burdel, tiene que haber un poco de carne también, un poco de, ¿sabes? Y a ti, como cliente, te va a confrontar con otras cosas que si voy vestida así. Y a mí, como escritora, también me va a hacer enfrentarme a otras cosas, ¿no? Si voy así, pues para mí es muy cómodo. En cambio, si voy, no sé, con unas medias, unos tacones súper altos y tal, ya solamente, ven, vamos, ¿sabes? Es como otra cosa. Y yo pienso que sí que ayuda. Y pienso también que ayuda a crear este espacio de sinceridad o de vulnerabilidad, porque es algo que tú inventas y que está vacío. Está vacío, tú lo llenas con lo que tú quieras. Ese personaje lo llenas, o sea, lo empieza de cero.
Entonces lo has creado tú y tú le pones los toques que te apetece. Una zona de confort, imagino, también para vosotros, ¿no? Sí. Sí. Trabajes con él, pero yo digo que ahora es esto, es como el teatro también, ¿no? Sí, 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 tiene ese punto. Sí, tiene ese punto, sí. ¿Qué tal fue tu privado? Bien. ¿Te acuerdas de él? Sí, ¿dónde fue? De la puta que... ¿Te acuerdas? Pero el nombre no me acuerdo. Fue el jefe de la entrada, ¿no? Sí. Hace unos meses. Ah, mutuo. Puede ser en mutuo, ¿no? Sí. Fue bastante interesante. Me gustó bastante. El gusto es lo que es como cuando este hueco que se crea es interesante. Que estás más abierto a oír también, sabes lo que va a pasar. Sí. No, de momento no tenemos casa. Este es uno de los proyectos. somos un poco un circo ambulante y lo hacemos en todas partes. Ahora vamos a empezar a partir de ya, del martes, estaremos todas las lunas llenas en el Hotel Brummel en Poble-sec. Y los hoteles nos encantan, lo hemos hecho una vez en un hotel, esta va a ser la segunda vez, pero y esta temporada vamos a estar eso, todas las lunas llenas en el hotel este. Y los hoteles ya son fantásticos, porque es que poder entrar con tu cliente en una habitación de hotel es como lo más. Es genial. ¿Eh? Porque normalmente esto siempre pasa más o menos en el sitio donde tenéis el escenario. Sí, imagínate, si estuviésemos aquí... Pues entonces las chicas, una se lo llevaría por ahí unas escaleras, otra se lo llevaría por ahí una esquina, otra lo sacaría a la calle y sería así. Y... Yo te quería preguntar porque dices que quieres más que sea una energía femenina, que sean más chicas, uh-huh. Pero eso llevaría también que quizás el público, entonces también quieres que sea más de hombres. No, para nada, ¿qué va? Tenemos muchísimas mujeres. Es que esta es otra de las cosas que pasa. Las mujeres no tenemos ningún tipo de problema con irnos con otra mujer a hablar de cosas íntimas. Es muy fácil para nosotras compartir a veces cosas que no deberíamos. Pero, y no pasa nada. Pero los hombres, uff, es complicadísimo en su cabeza pagar para estar con un hombre. Aunque solo vayan a recitar un poema, es como, o sea, son demasiados muros que romper en su educación, así. Es verdad, pero también desde el punto de vista de cliente. O sea, yo he ido dos veces y una vez escuché a una chica y otra vez escuché a un chico. En privado. Sí. Sí. Y es muy diferente el impacto. Para ti como mujer. Sí. Ajá. Sí, es súper diferente. ¿Y qué pasó? Ajá, bueno, bien, claro, está bien. Pero no sé, porque también es un chico súper interesante, ese chico está ahí. Es Dante, sí, es que él es un lagón. Claro, y digo desde el punto de vista de cliente mujer, uh-huh. Está bien que sea una chica, pero creo que es importante también que sigáis con una parte masculina. Sí, la buena noticia es que están entrando chicos ahora, como, me han llegado como 5 nuevos, así que tienes que venir. Entonces tu cosa de querer las chicas y haces una opinión que quiere chicos. Sí, 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 me lo apunto. En ese aspecto, ¿es más chica o es más privada? ¿Cómo, perdona? Sí, claro, esto es lo que yo les pido también a ellos. Por ejemplo, Rufián, un chico que entró hace como un año o así, me envió sus poemas y tal, empezamos a construir el personaje y yo le dije, mira, ¿tú quieres empezar mañana? Sí, yo quiero empezar mañana. Vale, muy bien, pues entonces te vas a poner unas pezoneras. El tío se quedó como... Dije, sí, estamos construyendo tu personaje, déjate ahí un espacio de incomodidad, ¿sabes? Y ponte enfrente de esto a ver qué pasa. Y me dijo, vale, lo hacemos. Y al día siguiente vino con sus pezoneras, su chaqueta de traje y tal, y estaba divino. Pero, claro, porque a mí me gusta un poco confrontar, porque si no, todos los hombres vienen y me dicen, ah, sí, pues he pensado en mi personaje, voy a llevar un sombrero, un parche en el ojo,
Vale, algo más. Unos zapatos negros, así. Vale, muy bien. ¿Te puedes quitar los pantalones? No, no, te lo digo en serio, ¿te puedes quitar los pantalones? Vale, y tal. ¿Sabes? Entonces, un poco. Porque si no. O sea, una mujer cuando dices prostíbulo poético, ya saben que van a tener que enseñar algo o ponerse un poco así, ¿no? Pero los hombres piensan en un personaje como muy antiguo, muy poco. Tienen muy poco rock and roll, ¿sabes? Los personajes que piensan los hombres para entrar en el prostíbulo poético. Y a mí me gusta que se atrevan, que, no sé, que se maquillen, que hagan cosas, que se pongan tacones. O si estás viviendo en un burdel, se te pegan cosas de las chicas, ¿no? Yo siempre les digo esto. Entonces, fíjate, les pido que se fijen en ellas y que sean irreverentes, que se lo permitan, ¿sabes? En vez de ser siempre la típica cosa masculina, sí. Ah, date una alegría, sal de ahí un poco. ¿Sientes que por eso haces un trabajo un poco social? Porque realmente los hombres en el día hablan de obligaciones, teóricamente, para ser su machote. ¿Y pensas que así puedes hacer un trabajo social? Ah, pues mira, no lo había pensado. ¿Que están haciendo un trabajo social? Pues sí, claro. Pues sí, es verdad, tienes razón, lo voy a decir ahora, a partir de ahora, que lo tengan en cuenta, a ver si nos dan alguna subvención de algo con este trabajo social, porque es totalmente autofinanciado el proyecto, somos una asociación cultural. Ah, y ahora que hablamos de esto, os voy a pasar una cosa. Todos los años, si lo queréis pasar para ir viéndolo así, lo podéis pasar y coger, o sea, te quedas uno y lo pasas. Todos los años, claro, porque fue el objetivo de empezar con el prostíbulo poético fue el de editar la poesía, ¿no? Entonces, cada año editamos un libro, que es el libro rojo, y que es una antología de las poesías de las chicas y chicos que forman parte del burdel. Y nada, ahora en septiembre aparecerá el siguiente, vamos a por el número 7. Y es un poco. Bueno, es como nuestro hijo, la verdad es como. Tiene un poco el ojo de Matt, la pierna de Berlín, estas son todas chicas del prostíbulo. Tiene como un pequeño monstruito construido con todas ellas, ¿no? Con los poemas de todas ellas y ellos. Y lo queremos mucho siempre, nos encanta que lo leáis y esto. Entonces, claro, esto, no sé, pero esa experiencia, ¿puede ser limitante respecto a la temática por todo lo que estás explicando del concepto? Y veo que los poemas pues vienen un poco por esta línea también, ¿o no? No. Esta es una de las preguntas también que siempre hace la gente cuando quiere entrar, que si la poesía tiene que ser poesía erótica o algo así. A mí es que ese término no me gusta nada. Y de hecho no para nada. O sea, el prostíbulo es el que hay dinero, que hay un intercambio y hay dinero y hay algo íntimo que se está vendiendo, pero para mí la erótica está mucho también en la cabeza, o sea, está en las neuronas, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre una de las poetas que está en este libro, que se llama Blanca Haddad, y ella es muy política escribiendo, es muy cañera, tiene un blog que se llama Tropic Punk, si queréis seguirla, es fantástica, y ella habla de, en sus poemas habla de lanzar bombas al Starbucks y cosas así, y pues de repente igual a alguien le puede poner más la imagen de un Starbucks ardiendo que no de una chica abriéndose de piernas, ¿me entiendes? O sea, que... ¿Y las tarifas son estipuladas como en un prostíbulo o es algo voluntario o cómo lo habéis hecho? Sí, las fichas tienen un precio que es totalmente... cuesta 1 euro, 2 euros, como mucho 5 euros. O sea, lo difícil no es pagar, no es lo que más te va a costar.
¿sabes? Porque cuesta 1 euro, 2 euros. Lo que más te va a costar es atreverte a hacerlo. Esta es la lucha con la que tú tienes que lidiar. Yo me imagino que en un evento así, al final el ambiente que se crea, bueno, porque es brutal al final el intercambio, ¿no? Y además hay varias personas que están haciéndolo, entonces es como la energía debe subir. Moviéndose, ¿no? Sí, en los privados hay gente que acaba llorando, pero de repente acabas y te dicen, vale, por favor, ¿te puedes ir? Es que me tengo que quedar aquí un momento, y Dios mío, ¿qué he hecho? Pero no, porque realmente les quedan muy impactados, o te quieren contar algo que no han contado a nadie nunca en su vida. Sí. Y también pasa que eliges, no sé, es como que hay un azar en el que eliges a la persona que te va a decir algo que te va a resonar mucho dentro. ¿Sabes? Cuando te dejas guiar un poco por, no sé, que los instintos o algo así, ¿no? Y pasa esto. Es muy chulo, sí. Sí. Quiero animar el evento, os podría llamar para que vosotras vengan a animar el espacio. Sí. ¿Viven de esto? Sí, hacemos esto, hacemos eventos, nos contratan pues empresas o empresas más pequeñas, luego también fiestas privadas. Sí, hacemos de todo en realidad, o sea, todo tipo de clientes. Y va muy bueno, es que es lo que ella ha dicho, que se crea un ambiente muy, al principio, en el primer momento, la gente solo mira a ver si alguien lo está haciendo, y cuando ven que 3 lo hacen, ya es todo el mundo quiere. Estuvimos en un festival en Burgos, que Burgos es una ciudad pues bueno, bastante, podría ser un poco difícil, o porque no hay estas cosas, ¿no? Y pensábamos, a ver cómo va a reaccionar la gente. Bueno, pues hubo colas durante una hora, una cola para estar con cualquier chica. Les daba igual con quién ya. Era, me da igual la que esté libre, si es que me da igual, quiero estar con una, me da lo mismo. Sí. No, fue fantástico aquello. 2 días con casi 200 personas y un escenario muy grande, entonces creamos porque también a cada sitio que vamos pues adecuamos el espacio un poco a lo que vamos a hacer. Entonces tenemos así algunos trucos, ¿no? Ponemos bombillas que se encienden y se apagan solas, o sea, la chica o el poeta o poeta los apaga y enciende, y entonces crean un pequeño espacio así. Aquí hay otra, ¿no? Con la bombilla encendida o apagada, y eso, había 7 chicas aquí así recitando y una cola enorme de gente esperando subir para tener su poema. Eso es genial. Pero ahí era en el escenario. Sí. Pero no iban, también iban a privados, ¿no? Claro, subían unas escaleras y subían a los privados estos que eran con la bombillita. Ah, vale. Sí. Porque luego el espacio realmente tampoco es tan importante, porque la conexión que se crea con el otro, da igual que haya gente alrededor y todo, es muy potente, y eso está muy bien. Yo, si pudiera, me ahorraría todo lo del principio, o sea, el prostíbulo poético, primero tiene una parte que en la que cada uno de los poetas recita, ¿no? Yo como madame les voy presentando, cuento un poco su historia, de dónde vienen, cómo han caído, cómo han llegado hasta aquí, y entonces es como una especie de recital. Y después del recital es cuando viene todo el tema de los privados, y yo por mí me quitaría, no haría el tema del recitar de esto, solo haría los privados. Pero la gente demanda, quieren saber antes. A mí me gusta más lo otro, porque es como cuando vas a un bar, miras a alguien y dices, Dios mío, ya me he enamorado. Y así, ¿no? Pero todo el mundo quiere antes como saber un poco qué hay. Entonces lo hacemos.
Y el ideal sería, o sea, antes que me preguntabas por esto de si tenemos un sitio o tal, no, lo hacemos en cualquier sitio y se nos puede contratar y todo, pero yo ahora el proyecto que tenemos para esta temporada es acabar teniendo una casa, porque esto ya daría muchísimo juego, tener un espacio con habitaciones y que siempre haya poetas por allí, que tú puedas ir a cualquier hora del día a tomarte algo y luego a tener tu ratito ahí en la habitación con la poeta, es que esto me encanta. ¿Y esto no lo habéis hablado con el ayuntamiento? No lo digo por la coña de que están ahora políticamente con el tema de la prostitución real, sí, sino porque creo que es un paradigma brutal. ¿Se puede aprovechar algún edificio? Y claro, esto era lo que... Esto es, sí. Cultural, el ayuntamiento puede, sí. Esto es lo que yo quiero, porque pero bueno, con el ayuntamiento anterior no hemos tenido suerte y vamos a ver ahora qué pasa. Sí, tenemos que probar otra vez. ¿Podré? Ya está, ¿no? Ya está, sí, ¿no? Gracias.